Hola, ¿cómo están todos? Estamos aquí otra vez en otro video, acá en la huella del Nahual. Estamos aquí en el centro del municipio de Texcoco, Estado de México. Vamos a ir al Molino de las Flores. Y bueno, no recuerdo bien cómo ir. Bueno, aquí en el municipio, pues vamos a tomar otro transporte. Ya fui hace algunos años, pero no recuerdo bien, así que vamos a buscarle. Bueno, estamos aquí en el centro. Vamos a cruzarnos por el mercadillo. Hola de nuevo, ya llegamos al fin al Parque Nacional del Molino de las Flores. Ya tomamos el transporte que nos trajo hasta acá. Y bueno, como ven, ya llegamos. Viaje rápido, unos 20 minutos, más o menos 25. Bueno, aquí en la entrada vemos una pequeña remembranza histórica, Molino de las Flores, de 1431 a 1472, jardines del emperador del rey Nezahualcóyotl, de 1567 a 1599, Batán de Paños, de 1585 a 1910, Molino de Trigo y Hacienda Pulquera. En 1910 a 1937, estuvo en el abandono. 1937, el presidente Lázaro Cárdenas decreta la hacienda para convertirla en un parque nacional. 1745 hectáreas en su apogeo. Actualmente cuenta con 55 hectáreas aproximadamente. Bueno, vamos a recorrerlo. Bueno, empezamos a recorrerlo y pues creo que vemos es esta parte que se ve que es el casco antiguo de lo que era la hacienda. Pues bueno, es bonito. Bueno, que nos encontramos aquí una fuente de los deseos. Ahí tenemos, vamos a estar, será un duende de buena suerte, nuestro pesito. A ver, vamos a pedir nuestro deseo y ya estufas, continúas. Bueno, que estamos en lo que sería lo que fue el centro, ¿no? Mira, vemos la capilla, el patio central. Bueno, esa es la parte que tenemos todavía, es parte de las construcciones, ¿no? Ya algo deterioradas, pero pues podemos ver y tener una idea de cómo era pues la vida en la hacienda, ¿no? Bueno, aquí dentro de lo que es el casco de la hacienda antigua, también encontramos un pequeño museo. Es el Museo Vivo del Cacao, legado maya. Bueno, ciertamente esto es más como de la cultura del sur, pero aquí lo encontramos. Vemos lo que es el cacao. Una pequeña explicación. Bueno, vemos que expenden lo que es productos derivados del cacao. Vemos chocolate. Nos van a dar la prueba de chocolate. Es chocolate artesanal, ¿verdad? Artesanal, es de 100% cacao. 100% cacao, miren, aquí tenemos. Y está bien barato, 10 pesitos la barrita, me dijo, ¿verdad? 10 pesos la barrita. 10 pesitos. Cacao 100% natural. Y acá tenemos pozol, ¿verdad? Sí, ya tenemos pozol. Ya la probita, la vamos a probita. A ver, en la probita. Esta vida es más del sur, ¿no? Es del estado de la zona sur de la República. Tabasco, Chiapas, Guerrero, parte de Oaxaca.
parte de Guatemala. Bueno, y aquí nos vamos a tomar nuestro pozole aquí sentaditos. Miren, aquí bajo la sombrita. Aquí, este lugar así está bonito, ¿no? Para el museo. Y bueno, vamos a tomarnos nuestro pozole. Bueno, seguimos recorriendo. Aquí también pueden alquilar lo que es caballos para montar y dar una pequeña vuelta. Y pues también está la zona donde pues tienen comida. Ya nació nuestro pozol para aguantar. Estuvo rico ahí, sí. Si te refresca y como que te vigoriza, el cacao. Y bueno, aquí está la zona de comidas. Ahí encontramos dulces tradicionales. Y aquí tenemos huaraches, tacos, carne asada, más dulces tradicionales, ¿no? Aquí también quesadillas, cecina, ¿no? También tenemos pan tradicional, otro de golosinas, miren, tradicionales. Tenemos uno donde en artesanías, miren, artesanías de barro principalmente. El lugar está bonito, está muy floreado ahorita, primavera se hace presente. Vemos más artesanías, miren. También encontramos que venden pulquito curado, miren. ¿De qué tiene pulque, señor? De avena, fresa, nuez, jitomate, guayaba. Seguimos subiendo y llegamos a lo que es una capillita. Se llama la capilla del Señor de la Presa. Lo que vemos aquí es que esta capilla está clavada en las piedras del cerro para y se alcanza a ver cómo la capilla está incrustada en las piedras del cerro. Nos seguimos subiendo. Aquí vemos dónde está la capilla, un poquito arriba. Qué bonito ese lugar. Ahí está muy, muy bonito. Venía a pasar un ratito y descansarse. Vean, ahí está, miren. Lugar bastante agradable. Bueno, la entrada del avión cuesta 20 pesos. Me salió. ¿Qué día está abierto el aviario, perdón? Sí, el aviario está abierto los 7 días de la semana, de un horario de 12 a 6 de la tarde. Uh-huh. Y es un aviario de una especie de periquitos australianos, solo esta única especie porque son territoriales. Periquitos. Nuestra sopita, menos pura sabrosura.
Le ponen quesillo y está fundidito por lo caliente del caldo. Son lechugas, tortilla. Un poquito picosa, pero no mucho, ¿eh? Está poquito. No, pues sí. Está pura sabrosura, hermano. Bueno, ya nos retiramos. Ha sido todo por el día de hoy. Pasamos un día muy agradable aquí en el Parque Nacional del Molino de las Flores. Pues es un lugar bastante tranquilo, comida rica, un lugar para pasear, para charlar, bastante agradable. Y bueno, ya saben, a todos los que me siguen, saludos. Y bueno, ya saben, comenten, suscríbanse y compartan. Hasta luego. Gracias por vernos aquí en La Huella del Nahual.